bien. ¿Dónde está Bernal? Ah. ¿Qué más bien? ¿Qué más bien? Tranquilamente. Vamos a tocar los dos. No, que me toca. Lo que digo. No. Sí, por aquí van obligando a firmar todo eso. ¿A cómo hay un libro de Bernal? A 20 mil pesos. ¿Y dónde está? Ya lo trae. Ah, listo. Yo hago parte de Fallidos Editores. Somos los. Hemos instado a hacer el homenaje a una vida hecha arte de Bernardo Ángel. Me gusta mucho siempre decir que la historia, la política, son géneros literarios. Pero el teatro es de los ejes más importantes, el más importante de la literatura. En el teatro confluye la poesía, confluye la prosa y el cine. El cine es un escalón más del teatro. Con el cine, Bernard, en el libro, en 1981, intentaron hacer una película que no pudieron sonorizar. Se quedó la imagen más preciosa que yo considero que existe de Bernardo, con un cinematógrafo, él mirando el horizonte, un nuevo teatro que él estaba proponiendo, postulando. Hoy vamos a ver, antes de compartir la presentación del libro, Teatro, Locura y Éxtasis, dos cortometrajes. Uno lo hicieron en Bogotá, en diferentes locaciones. Andrés Escaramuche y Santiago Londoño. En él indagaron unos procesos que a mí me gustaría mucho que ellos nos contaran para pasar al segundo proceso que hicieron con Anamnésico Colectivo Teatral. Entonces quiero dar la palabra a Andrés o Santiago para que presenten el cortometraje. Santiago conoce a La Barca de los Locos. Yo también llegué a conocer a La Barca. E inmediatamente nos pusimos a hacer un documental con ellos. Llevamos ya más de 4 años haciendo seguimiento. Hemos tenido encuentros con intervalos de 6 meses, 1 año. En ese proceso la vida pues va cambiando, va dando vueltas. Y lo que a nosotros nos ha motivado a estar en ese proceso es como las aguas en las que navega la barca. Creemos como, pues, por lo menos yo siento como que la barca nace cada día con el sol. Es como que Bernardo y Lucía siempre nos traen cosas nuevas en cada encuentro y nos traen mensajes como a lontananzas, como vienen de muy lejos, de otras vidas, de otros tiempos, y eso lo moviliza a uno un montón. Entonces yo siento que es eso, que Bernardo y Lucía vienen cada mañana con el sol y lo iluminan a uno, ¿no? Lo atraviesan con sus rayos, y eso es lo que constantemente nos permite estar cerca como de ellos. En paralelo, nosotros también le propusimos a Bernardo y a Lucía hace casi también 4 años, empezando el documental, de que viajaran a Bogotá a grabar unas imágenes en la Catedral de San de Zipaquirá y en unos bosques frente a un lago en la represa del Neusa, donde, bueno, tuvimos todos una experiencia que ya Bernardo en su momento podrá contarles. Y escuchemos a Santi. Y pues vamos a ver dos materiales. Vamos a ver un fragmento corto, un tráiler del documental, y vamos a ver un fragmento también aparte de lo de la Catedral de Sal. Nuestro plan es juntar
esos dos materiales en un solo documental. Una parte es de ficción, otra parte es documental. Y construir el material a partir de eso. Bueno, pues no, ya. Todo está dicho. Pero lo que sí puedo agregar es que yo conocí a Bernardo y a Lucía haciendo La Monja y el Cristo en un lugar que se llamaba en Envigado Stultifera Navis. Yo no sé si algunos lo recuerden por acá. Yo estaba en un grupo de teatro por ahí, en un grupito de teatro montando Opio en las Nubes, y cuando el director invitó a Bernardo y a Lucía, o sea, ahí fue como que hubo una ruptura ahí, y a partir de entonces, pues como que siempre nos sentimos muy seducidos por esa manera de hacer las cosas, por esa manera de decir, por esa manera de atacarlo a uno. Y es un gran privilegio, pues, de alguna manera haber navegado en los bordes de esa barca, de alguna manera por algunos años. Entonces es un gran privilegio, pues, trabajar con personas así tan llenas de luz, que no solamente lo son sobre el escenario, sino, diría yo, sobre todo cuando se bajan del escenario, continúan así muy, muy llenas de luz. Entonces, nada, por la barca de los locos, mil gracias. Yo quería ser santo, sí, esa fue una de mis proposiciones, y creo que no he podido llegar a ella, y ya me doy cuenta, y en estos días me estaba diciendo, Bernardo, has incumplido con vos mismo. Qué insatisfacción te debe dar saber que no has podido llegar ni a un ápice de santidad. Pero entonces el otro que está en mí le dijo a esa voz y le dijo, no se deje inculpar, no se deje llevar contra la pared. Diga que si usted bien no ha sido santo, usted ha vivido sinceramente hasta el último aliento, hasta donde pudo, hasta donde quiso y hasta donde también lo dejaron, porque a veces no nos dejan ser santos. Entonces yo me digo, soy un santo a mi manera sí, creo que he vivido la vida al límite. La santidad es vivir la vida al límite y soltar todos los esquifes que uno tiene en el interior, dejarlos aflorar. Yo creo que sí. Yo he sido una flor marchita que camina el tiempo y los días. Y hoy aquí, en este calvario, creo asumir con ustedes el verdadero sentido de la santidad, la vida entregada al teatro. Creo que eso sí, ha sido papel. No desde otro ángulo hubiera yo podido vivir la vida. Desde el estremecimiento del teatro. Estemos pronto y unificados de un todo.
por favor, porque de esta sensación mi lengua te liberará sin fortunetones, oscuridades y facciones, orgullos invisibles, reinos invencibles, reinos resistencia de existencia en la penumbra, avanzar el pensamiento. La reconvención de lo que crepita, el fuego que nos consume, que nos llena, que nos falta. Grandísimo Dios, el fuego que nos expulsa, la cacera que nos piensa. Pasar adelante Juan Felipe Caicedo para que presentara el corto. Juan Felipe hace parte del colectivo anamnésico, colectivo teatral. Fallidos Editores está haciendo la apuesta por publicar la dramaturgia antioqueña. Sabemos que el teatro colombiano se ha basado en las grandes adaptaciones. El Matacandelas, la Oficina Central de los Sueños y muchas otras han hecho unas grandes propuestas. Del otro lado están los dramaturgos, también ellos tienen sus propias obras. A muchos estamos llamando para publicarles sus obras, ya que no hay un medio, un vehículo, y creemos que no solamente pues vale la pena. Ajá, no solamente. Solo les digo que creo que es mejor. Ahí. Y entre las ediciones que estamos planteando para este año está el maestro Fernando Zapata, está la dramaturga Victoria Valencia y está este joven con su colectivo anamnésico, colectivo teatral, más el teatro incompleto de Gonzalo Arana. Entonces me gustaría mucho que hace parte de la familia de los fallidos, ya han visto por qué somos fallidos. Buenas noches. Tengo un susto muy tremendo y no sé por qué, pues como una sensación muy fuerte, porque es muy difícil hablarle a Bernardo. Yo creo como que a diferencia de todo lo que hemos dicho esta noche, como que soy una de las personas que no conoce ni a Bernardo ni a Lucía. Son como dos seres abismales, infinitos, como un asunto demasiado profundo en el que uno no es capaz nunca de entrar ni sostenerse, y como insostenibles ambos, e insostenible el teatro de la barca. Cuando Juan nos dijo del homenaje, recordamos una anécdota muy hermosa de hace dos años no nos veíamos, justo cuando grabamos lo que vamos a ver, que creo que se va a decir solo. Lo único que quiero decir, Bernardo, gracias por enseñarnos a no seguir a nadie, gracias por hacernos confiar que los fallidos también podemos seguir fallando, y ha sido un ejemplo para Anamnésico Colectivo Teatral. Son el grupo en esta ciudad con los que hemos podido conversar, con los que hemos podido vernos a los ojos, incluso con los que hemos podido dejar de vernos, y han sido totales en nuestro teatro, y además es demasiado extraño estar haciéndole un homenaje a ellos. Es como una violencia tremenda frente a lo que son. No son gente de homenaje, pero yo creo que había que poner esa excusa para volvernos a encontrar
y yo creo que es más una exaltación de la palabra, la vida, la carne, la sangre y lo que ustedes significan para esta ciudad. Entonces, bueno, ahí está el ejercicio y espero sientan todo lo que anoche sentimos editándolo, que fue mucho. Gracias. Que andar por ahí repitiendo pensamientos en voz. Nos está adoctrinando. Mi intención no es adoctrinarlos. Aunque podrá decirse que afirmar que no hay que dar una lección es a su vez dar una lección, siendo así mucho peor. Un hombre, aunque piense poco, vale más que un simio inteligente y sabio. Mis pequeños descubrimientos y mis trivialidades tienen mucho más valor para mí. Tienen mucho más valor para mí que la importancia que tiene para un loro los aforismos brillantes que no hacen más que repetir. Los aforismos brillantes que no hacen más que repetir. 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 Los aforismos brillantes que no hacen más que repetir, 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 repetir. Pero los maestros siguen siendo obedecidos. Y los alumnos se pierden cuando no tienen luces que seguir. Es que no quieren ser lo que son. Prefieren ser lo que otros quieren que sean. Es que ser uno mismo requiere de tiempo y esfuerzo. Y prefieren caer cómodamente en el juego y asumen ser un instrumento. ¿Y qué pasaría si al darse cuenta se negaran? ¡Chu! 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 ¡A! ¡O! ¡A! ¡O! ¡A! O, A, O. A, O, A, O. A, O. I am the Matrix. Ma vie, c'est la Matrix. Yes, sorry, baby. I woke up. I woke up. Glugluteadores. Glugluteadora. Marieta, culo de marmita. Escaramucheadora. Escaramucheadora. Escaramucha. Santa Vitucha. Hinchas la hucha. Eso me. Para nosotros el teatro es vida, y la vida muchas veces puede ser teatro. Yo he pretendido no tener maestros, pero uno se vuelve maestro. Es que eso es lo que también dice Ionesco. Usted no enseña, usted no quiere enseñar, pero enseña. ¿Pero por qué? Porque encuentra... Sí, y yo no le temo a eso, sí, pero yo no quiero enseñar porque siento que sería falso enseñando. Pues que yo me siento a veces como un falso profeta diciendo algo, porque yo no veo salidas, yo no le veo a esto peregrinación, hacia dónde parte esto. Y uno se ha separado de todo, yo me he separado de todos los caminos, sí, hasta el punto de llegar a quedar uno solo, casi uno solo con su frecuencia. Si has sentido esta irrigación, llégate contigo a la noche del ser, al barlovento del conocer. Yo le preguntaba a Luchi, yo de pronto soy director, yo no creo ser director porque yo no sé dirigir, no me interesa dirigir. Siento una pulsión que me lleva, me arrastra, y en medio de esa pulsión en la actuación digo barbaridades. Eso es lo que yo he dicho, barbaridades. ¿Sí? Y es lo que falta a la gente, decir barbaridades. Pero no la barbaridad por la barbaridad, por la pose, sino la barbaridad que surge de lo íntimo, del saber que está uno frente a todo y que ha agotado todos los recursos y que ya no hay más, que el arte mismo es un escape falso, es un escape falso. Fijar la atención en el cuerpo, centro nervioso del alma, ala del ático, hilo kármico del dolor, abrirse a sí mismo. Y ese abrirse a sí mismo, ese abrirse a todo el conjunto de la vida, el por qué y el para qué. Inclusive las preguntas más difíciles de su nacimiento, de su muerte, de su preocupación, de sus inestabilidades, de sus emociones, de sus desencuentros. Concéntrate en el fluido de tu respiración, de allí a la tierra, a la nada y al fragor. Intimar con un pensar en flor, reaccionar, no interpretar. Entonces, cuando yo comprendí que había otro adentro y que no era necesario ir al otro, sino que usted adentro se sabía, se reconocía, se encontraba, se sabía, pero no se sabía para saber más, ni se sabía para correr al otro tampoco, sino que se sabía para
para crear un camino, fluctuar entre todos. Yo dije, aquí está. Adentrar la transparencia de cada músculo, ir por esos latidos de lo miserable, del hombre, mujer y ser, cualquier peso y condición. Ese ha sido el caminar y el borrar el camino. Titanio, dije, por aquí llegué, salgo por otra parte. Sí, es que inusitado y hasta un poquito, pues, perjudicial decirlo, porque uno paga por todo lo que dice, pues uno, a uno le cobran todo lo que dice y lo que no dice también. Que se vea un nuevo amanecer para perder, para volver a caer en la red de lo simplista, ¿cierto? Entonces es eso, entonces, pero es mejor decirlo que no decirlo. Sí, sí, entonces yo me pongo, el teatro que estamos haciendo como Barque los Locos, yo sé que no entrama en lo global, pero... A mí me gustaría mucho empezar con el prólogo que escribe Alejandro Herrán para darle la palabra a Lucía. Eso lo escribió Alejandro Herrán cuando hacía crítica de teatro y era muy irreverente. Comillas, que viva la escena sola y cierta, conflagraciones, Bernardo Ángel. ¿Qué decir del teatro en Medellín sino que vive de adaptaciones libres de autores extranjeros? Que hay tantas casas en que se hacen representaciones como burdeles, que más de 80 obras compiten por un público poco exigente, poco conocedor del arte. ¿Entrará alguna de estas obras en la historia del teatro colombiano? Me inquieta pensarlo. ¿Dónde están los escritores autóctonos que configuraban universos propios y hacían que los hombres de estas tierras se rieran de sus costumbres, de su lenguaje, de sus desavenencias y pasiones? Debo decir que afortunadamente conozco a uno que cumple con estos dictámenes y que además lo sobrepasa. Este prolífico actor poeta que no necesita crear personajes, pues en sí mismo es ya artífice, esteta, eximio poeta. Tiene escritas más de 70 obras dramáticas en donde realiza búsquedas por nuestra propia historia, identidad y una reflexión siempre sobre el arte, condenando las idolatrías, derrumbando los falsos mitos y mostrándose a sí mismo en sus pesquisas sobre la condición humana y sus misterios. Hablar de Bernardo es hablar del sentimiento, hablar del compromiso, hablar del verdadero santo. Cuando los compañeros de Bogotá recogían esas imágenes en San Pedro, en la Catedral de Zipaquirá, en los bosques de Neusa, más que ver al hombre, veía yo al perfecto anacoreta que ha comprendido que su alimento más importante es eso que él hace, eso que transmite, eso que necesita, que sale de todo su ser, que se convierte, digamos así, en un evangelio, ¿por qué no decirlo? En el sentido de que está hablando a cada ser, de que a cada persona, a cada sujeto, a cada institución, a cada sociedad, en el tiempo y más allá del tiempo, está ahí, ofrendándonos con su palabra, con su gesto, con su gran humanidad, con ese llegar a cada espacio, llegar a cada ser y decir, el teatro vive, todos podemos vibrar, nuestro cuerpo habla en cada gesto, nuestro cuerpo habla en cada mirada. Las palabras tienen su propia gimnasia, no es solamente las escenografías, no son las grandes instalaciones, no son los teatros conformados, es ese cuestionamiento permanente de ese ser interior, de un ser interior que también avasalla, de ese ser interior que grita, de ese ser interior que vocifera, de ese ser interior que no se contenta con lo que aparece, que viene caminando desde mucho tiempo atrás,
Cuando yo conocí a Bernardo, fue solo mirarlo, fue solo sentir su tránsito de ascenso en una montaña cualquiera de Guarne, para sentir, sin haberlo oído hablar, que estaba ante un ser excepcional, y que ese ser excepcional vibraba teatro, aunque no dijera nada. Cuando ya se me acerca y dice, necesito un espacio, porque vengo de Bogotá, y hace días que no hago teatro, y para mí el teatro es la vida, y la vida es el teatro, necesito un sitio donde hacer teatro. En ese momento tengo el sitio y comprendo que es tener vocación, que es tener compromiso, que es sentir realmente todo el tránsito del sentimiento, y me veo envuelta en ese trance. Comprendo a través de una obra Ni Héroe ni Mártires que se me hace una gran escisión cerebral y corporal, por lo tanto, porque cuerpo y espíritu son uno solo, y comprendo, sin que él me diga que quiere hacer teatro conmigo, que mi vida ha sido partida, que he sido tocada por un ser especial, y ese ser especial que me duele sentir que se pueda ir, porque yo sé que él no se va, porque están sus obras, porque está toda esa palabra orgiástica, esa palabra, esa gran orgía santa, porque es que la gran orgía es el contacto con la antigüedad, es el contacto con el mito, es el contacto con la religión más antigua que tenemos los humanos, que es hacer vibrar un cuerpo a través de una palabra que se amplía, que se recorta, que llora, que suspira y que dice: todos estamos aquí celebrando un ritual antiguo, como lo diría la Pizarnik, como lo dijeron los griegos, la gran tragedia del nacer y del morir, y como lo dice el budismo Zen, el dolor que estamos sintiendo de sentir que este hombre es un titán, que es un iluminado, para mí es un iluminado, que nos seguirá hablando, a pesar de que este cuerpo desfallezca, su voz permanece, permanecerá. Te lo digo como ese ser que te tuvo tanto tiempo, que nos tuvimos y que nos comprometimos, que sentimos que a esto habíamos venido al mundo, a hacer teatro, y a encontrar este, lo más importante del teatro es el sentimiento de comunión, como lo dicen las iglesias, el sentimiento de sentir que cada ser para nosotros vale, que ustedes que han venido a acompañarnos esta noche nos están mostrando cómo es posible lograr esta comunión a través de la palabra y con un cuerpo presente. Había escrito algo para mí muy corto, porque es que hablar de este hombre, yo le decía a él que a mí, yo me sentía acortada, porque uno ha tenido una formación académica, pero es que lo poético que él transmite, esos rompimientos que hace a nivel del universo, de lo político, de lo sociológico, como diría una socióloga que en algún tiempo me consideré, pero también lo religioso, lo filosófico, todo está contenido en estos textos que he tenido el privilegio de experimentar y llevar en la sangre. Cada vena, cada corpúsculo del cuerpo dice, aquí está Bernardo. Digo, encontrar, lo he llamado vorágine de sensaciones. Encontrarme con Bernardo significó descubrir que el teatro estaba vivo, vivo, que no se necesitaban maquinarias para ponerlo en movimiento, bastaba un cuerpo con una sensibilidad a flor de piel, una poética, una pregunta siempre abierta, un riesgo, estar en el filo de la navaja y un cuestionar permanente. Este teatro es una propuesta delirante,
transbordante, incisiva sobre nuestros mundos interiores y con una impugnación contra todas las formas de poder y dominación que toman cuerpo, no solo en las instituciones que conforman nuestra sociedad, sino en cada sujeto que las encarnan. Gracias. A mí me gustaría mucho contarles el proyecto tan bello que fue hacer un libro con Bernardo, con Lucía, con Oscar y con Luz Elena, en la que nos sentábamos los cinco a leer en voz alta las obras, a corregirlas, de modo que obras que se escribieron en 1969 no estaban listas para ser publicadas, faltaba pulir. En eso Bernardo, con su entonación, con su forma de transmitir la forma de la dramaturgia, nos pudo aproximar a cosas que la ortografía no podía. Fue un proceso muy bello. Yo les dije que teníamos que hacer el siguiente de monólogo, que era, teníamos que hacerlo, y es necesario. No entendemos por qué el teatro antioqueño se ha basado en cuatro personajes que no son los grandes dramaturgos colombianos, pero que son muy importantes. Pero hay muchos más que están ahí invisibles, en manuscritos, y que necesitamos sacarlos. El teatro está vivo también en la palabra escrita. No debemos temerle a que las dramaturgias no se sostienen si no están con el escenario y con lo artificial de los vestuarios o de toda esta máscara, que yo llamo máscara, que es una máscara necesaria y estética. A mí me gustaría mucho que compartiera Oscar su proceso desde el arte, desde el ejercicio también de la palabra, ese compartir con Bernardo. También eres parte de la familia, pero además eres artista, y esa visión desde afuera y desde adentro. Bueno, es que mi trabajo no es hablar, sino hacer las interpretaciones gráficas, el arte de la imagen. Entonces, mi único testimonio es eso y la suerte de haber navegado con Bernardo, Lucía, Luz Elena y ahora con todos estos personajes que nos acompañan. Pues yo no soy muy poeta, pero sí siento las cosas, ¿no? De todas maneras, ha sido muy interesante haber navegado la vida con Bernardo, porque ahora comprendo más que antes la razón y el sentido de que desde muy jóvenes hubiéramos compartido muchas cosas. Gracias, Bernardo. Quisiera decir algo. A mí, desde que yo comencé a sentir el teatro, que fue casi desde los 14, 15 años, mi primer teatro fue siendo acólito. Ahí empieza la primera ebullición de hacer teatro. La liturgia es un teatro, la puesta en escena, la misa en escena es un teatro. Y en ese momento yo corría hacia esos, digámoslo, hacia esos pergaminos del teatro establecido. Comenzó en Bellas Artes, pero dentro de mí surgía, sin saberlo y sin nunca darme una explicación, una total irreverencia hacia lo creado, hacia lo visto, hacia lo tangenciado. Y fueron mis primeros, digámoslo así, mis primeros maestros signados y malditos que me condujeron a percibir que había una fortaleza más allá del tiempo, del recuerdo y de la memoria. Quiero hablar de Jean Anouilh, quiero hablar de Eugenio Ni, de
Terence Rattigan, de Arthur Miller, y también dentro de la novela de Henry Miller. Pero hay un autor que a mí me fascinó, me trastornó, y fue Michel Schelderot, teatro flamenco. Cuando yo empecé a leer teatro flamenco en la biblioteca de la Piloto, yo sentí la elucubración más tenebrosa, más bella, que seguramente con la mística cristiana no hubiera podido obtener, sino con el malditismo. Y fue sentir que lo apabullante de la energía cósmica es poder que el actor traslade a su cuerpo la parte demoníaca también, que no le tema al oscuro, que sus devaneos vayan más allá de lo programado, del bien y del mal, que se autoconcilie, que se autosacrifique, que se mancille si es necesario para que nazca una flor, para que de ahí pase a lo puramente interior. Entonces me dije, hay que escribir en Colombia un teatro distinto, hay que salir de esas máculas que eran perfectas en ese momento. En ese momento estaba marcando la parada en Colombia el teatro de Enrique Buenaventura, estaba haciéndose un teatro muy político, ¿sí? Muy determinante, muy cáustico, muy riguroso. Y yo decía, ¿por qué no es posible introducir en el teatro también el tiempo, la memoria, el recuerdo, el miedo, el vasallaje, una palabra, la muerte? Me parece que para mí la muerte ha sido la posibilidad de abrirme al teatro. Y ahora que la siento cerca, puedo decir gracias, gracias porque me has tocado de arriba abajo, aunque me lleves envueltos en tus túneles. Pero qué importa, el teatro abre por dentro y por fuera. Entonces fue cuando desarrollé que había que escribir rápido, había que decir las cosas porque podía faltar el cuerpo, podía faltar el aire, podía faltar la respiración, pero había que escribir. Y de ahí quedan alrededor de 150 obras escritas que no alcanzaremos a montar. Hemos montado 11 o 15, pero montar, ¿qué significa ante la historia? Montar no es nada, hay que desmontar las cosas, las causas, y hay que desavenirnos. Por esto me parece muy bello replantearnos ahora la escritura. Y yo sé que muchos de los que están aquí aman la escritura. La amamos, la escritura, porque es una maldición escribir. Es llevar el reproche en la carne, es llevar el sentimiento, es llevar la irreverencia. Yo le regalé un libro a una prima mía que se llama Laura Saldarriaga, que es casi monja y tiene toda la familia ha sido monjas. Y Víctor Bustamante se debe reír mucho porque él cree que yo soy místico, pero yo le estoy ganando a Víctor porque yo no soy místico, yo soy un hijo de puta. Entonces, cuando el primer libro de Transfiguraciones fueron al lanzamiento, ella vino a visitarme y yo la sentí como tan pura y le dije, ¿cómo no le doy yo este regalo a ella? Así sea muy duro, este regalo es mío, lo único que yo le puedo dar. Yo no le puedo dar a las personas, no les puedo dar plata, no les puedo dar finca, no les puedo dar casas, no les puedo dar nada, ni mercado siquiera. Entonces yo le di un libro y le di el libro, yo le regalé el libro, pues supo que yo tengo cáncer, pues entonces me llamó ayer y me dijo, Bernardo, yo estoy en Buga, ahí estamos rezando por vos 15 rosarios diarios. 15 rosarios diarios. Pero como vos no crees, entonces yo me sentí tan mal y yo dije, no, pues que yo en Laura, yo en el fondo sí creo, parece. Pues como me iba yo a replantear como un incrédulo, pues yo no las estimo. Entonces todo esto que ha salido de uno es puro pantano, pero me parece que en el pantano nace la flor del loto. Muchas gracias. Nos fue dicho, yo siempre digo así, Víctor, nos fue dicho porque yo me creo la encarnación de Melquisedec. Nos fue dicho, construyan una barca con sentido humano para que la fiebre por el teatro no muera víctima de elefantes blancos. Que sean dos los locos que estén dispuestos a darlo todo de sí mismos,
a plantar la bandera de la anarquía en los territorios más inhóspitos, en las conciencias más estrechas, que hagan del teatro del hoy y del mañana, que restauren para el hombre el sentimiento que tres carabelas nos robaron hace 500 años con mentiras crispadas cristianas, que con sus actos de vida, carne y sueños anuncien la poesía libre, la gestualidad santa, cuando todo parece tan acabado y yerto. Aquí el público se quita el sombrero y escupe tres noches. No nos secuestren la vida mientras van a sus misas. Oigan la vida que toca frecuente en sus frentes. No recorten al hombre mientras hablan de paz. Sonata de locos, mejor. Muchas gracias. Bernardo Ángel, visto a través de la barca de los locos. Aunque Bernardo es el capitán acá de una nave difícil de hundir, su obra lo deja ver a sí mismo desde afuera como en un éxtasis divino. O sea que su teatro, sus acciones, sus intervenciones, su discurrir poético lo desbordan y lo interpelan todo el tiempo. Quizá encarne lo que Artaud planteó, el teatro y su doble. No se representa, se actúa. Actuar es hablar desde la hoguera. Quiero plantear aquí fragmentos de ese verbo encarnado que me quedaron de 3 años actuando con ellos, Bernardo y Lucía, con esa lucidez que para Montaigne era la herida más cercana al sol. Fragmento 1, el teatro. El entrenamiento para el teatro no es la técnica, sino la destrucción de la misma a través de la interioridad. Bernardo mira hacia adentro, absorbe de afuera con su lacra economicista y su devenir político, para después salir a la plaza pública como un esteta del no tiempo, un griego en rebelión contra los dioses, y ahí dice: el teatro nació un día en que el hombre se enfrentó a los dioses que lo determinaban todo, que lo mancillaban todo. Les dijo: ¿cómo así, señores del espacio? También yo tengo mi modalidad de hacer las cosas. Ustedes son eternos, yo mortal. Déjenme morir gritando mi modalidad. Déjenme morir gritando, anunciando su tristeza consagrada, su odio hacia los hombres. Premonitorio. Eso se hizo al aire libre, como aquí lo hacemos hoy. Los dioses peroraron, se enojaron, se emputaron. Dieron órdenes expresas de censurar aquel teatro. Tembló la tierra, lloraron los venados. A causa de eso, la vida del hombre ha sido corta, pero extensa en libertad. Juego mordaz. Con el espíritu del oriente, a través del yoga como modelo de estética y calma, y el budismo zen como partitura del silencio, Bernardo agita las banderas en Occidente con su anarquía vital y su fuerza en la escena pública que es el teatro. No el que duerme en los brazos del poder y se agremia para medrar y se institucionaliza para matar toda capacidad de subvertir el orden establecido. Comillas. Un poeta es alguien que se dice cosas para adentro y un día le estallan los silencios. Fragmento 2. La calle. Para la barca de los locos, la calle era el fin a lo bonito, a lo que el poder puede manipular, el teatro divertimento, a la cultura oficial y su séquito lagartería. Se tomaron el parque de Bolívar de los años 80 por la censura de las mismas salas de teatro y porque es un teatro absolutamente moderno, incapaz de encerrarse en una casita con sus oficios domésticos y su maldito sentido de la propiedad privada. A una barca que navega ardiendo. Cuando llegué, sentí en mis pies el granito de la arena, pero al parecer el desierto desertó el mar. No un mar de llanura calma, sino uno de tempestades arduas. A su frente se llevan algunos virtuosos en plena euforia de predicación, ladrando con tímida intensidad a la furia del mar. Le ladraba, aunque no se atrevían a adentrarse en su profundidad. Pero en medio del barullo aparecieron dos iracundos apóstoles de la tempestad. Sus atavios exhalaban sahumerio. Sus velas cínicas alumbraban en plena luz, buscando un hombre sincero. Sus cuerpos reían en alaridos, armaban una barca, la barca de los locos. Ellos no ladraron, ellos mordieron las entrañas turbulentas de la mar. A unas sabiendas del inminente naufragar, prendieron en fuego la barca para lanzarse a navegar, y mientras ardían,
no paraban de hervir en palabras fulgurantes, reventando tímpanos y memorias. Y es que sus palabras van más allá de los tiempos, pero nos plantan ante el tiempo. Blasfeman ante la muerte, pero la practican alegremente. Se vivifican en la nada, sin creerse iluminados ante las primeras luces encontradas. Gracias, barca de los locos, por enseñarme que se puede navegar ardiendo. Sus palabras son calcinantes, pero nunca asesinas. Calcinan acariciando desde las cenizas. Me entrego a su teatro, a su ritual de asfalto, al arte como perforación, a su vital destrucción. Allí donde su arte entra, algo se derrumba, y es ahí cuando la vida retumba. Es necesario el temblor de lo seguro y lo conforme para que emerja la duda, la desazón y la creación. La inyección que va y viene cual columpio desde lo profundo, rozando aires confusos. Es necesario excavar lo enterrado, profanando lápidas y cruces, aunque nuestras raíces se nos hagan oscuras. Es necesario liberar al monstruo que aguardaba en la caverna, al malforme que no encaja en ningún cuerpo social, ningún espíritu moral. Es necesario la barca de los locos. Que ninguna cultura les mida, que ninguna forma les prescriba. No hay medicamento para el porvenir, ya que no existe quien conozca el historial clínico del alma. Nuestro interior se encuentra en ruinas, y no existe planificación sacerdotal ni gubernamental alguna que pueda rehacerlo. No poseemos columnas, luego no podemos erigir templos. Hemos de formarnos desde el hierro primigenio en los montes incivilizados de nuestro ser. Hemos de aprender a navegar en nuestra propia barca de locos. ¿Cómo querer deslumbrar y asombrar cuando aún no reconocemos la sombra que en nosotros se asombra? Dejarse asombrar por la barca es dejar entrar presencias peligrosas. Es hacer del arte una ave capaz de volar en cielos infernales. Más allá de proferir halagos por ver en la barca un ideal rebelde, rescato su desnudez ante la farsa rimbombante de las prendas ideológicas. Abrazo sinceramente su danzar dionisiaco, ya que siento necesario su terror poético para recuperar intensamente el bello ritual de la vida, es decir, el bello ritual del teatro. Muchas gracias, Barca del Show. Muchas gracias a Juan José por invitarnos aquí a hablar una exposición muy breve. Había traído 45 páginas para leer, pero me apena. ¿Por qué? Porque creo que este momento hemos olvidado algo muy importante, y es que por primera vez a Bernardo le publican un libro de teatro. Yo creo que el sentimiento vital de nosotros, el estar aquí acompañándolo, es por ese esfuerzo de un actor, de un poeta, de un místico perverso y amado, de un amigo entrañable, de mi admirado Bernardo, de mi amada Lucía. ¿Por qué? Porque estar inédito en Medellín después de tanto tiempo de estar escribiendo es la crueldad de nosotros mismos. Nosotros somos hipócritas, mentirosos, malas personas que no lo hemos valorado. Uno no lo ha valorado, nosotros sí lo hemos valorado, y para nosotros Bernardo es nuestro escrito contemporáneo. Los medios nunca lo han visto. No lo han visto los otros teatreros que ahorita comentaban que montan y exhibifican obras extranjeras. Pero no, pero es porque están extranjeras, sino porque no tienen la carnadura ni la vitalidad de un escritor de nosotros. Acordémonos que Medellín, Antioquia y Colombia es el país del eterno acomplejado, del montañero ilustrado, que siempre es mejor lo de afuera. Aquí en la ciudad hay grupos de teatro que viven de la memoria de Luis Caicedo, que ya está desactivado con su literatura para adolescentes. En cambio, Bernardo nos da en la cabeza, nos critica, nos cuestiona, es refractario y hace parte de esa gran tradición de escritores de Medellín. Y se han partido de Medellín,
porque Medellín y Antioquia, en este espacio tan regional que solamente celebra como fiesta patria, lo que podríamos decir, los señores que bajan de Santa Elena con las silletas y el día de los espantos, con eso la cultura en Medellín se llena, pero nos ve a nosotros y sobre todo no hizo Bernardo. Bernardo está entre los grandes, Bernardo es de nosotros. Si nos devolvemos un poquito, está Bernardo Vallejo, que es un sacrílego de sacristía, es un contemplado, conservador todavía peleando con el Papa. Si nos devolvemos un poquito, están nuestros armados nadaístas que claudicaron, aunque los quiero y me hice escritor por ellos, claudicaron al entregarse a la prensa de Bogotá y al poder, todos sin excepción. Solamente quedó Darío Lemos en la calle, analfabeta, vividor, talentoso y empírico. Es un poeta que nos expresa. Si nos devolvemos otro poquito, encontramos de pronto a Alberto Aguirre, aquel revolucionario de cafetería con pan de queso, contemplado por el poder, siempre, siempre, siempre despistándonos a nosotros. Nos devolvemos otro poquito y llegamos al gran León de Grey, a Luis Tejada y a Rendón, y también a Fernando González. Pero Bernardo fue más allá de todos. Bernardo fue capaz de ganarnos a todos nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque Bernardo nunca tuvo subvención oficial, nunca se le arrodilló a nadie. Fue más allá de los nadaístas, que él es de la época de ellos. Mientras Gonzalo estaba con Carlos Lleras en el Buque Escuela Gloria, cuando Gotamario se entrega el tiempo y se le da un místico que le reza a San Nicolás, resulta que está nuestro gran Bernardo aquí en la calle. Él no tuvo sede.